En este video vamos a ver otros estilos de fondos, imágenes de fondo, como los que vamos a ver acá a continuación. Aquí tenemos una revista donde la página del lado izquierdo es un fondo total de la página, mientras que al lado derecho hay un fondo que solamente está cubriendo la parte inferior de la página. Es un estilo que se usa mucho en revistas, como lo habíamos enunciado en los videos anteriores. Aquí vemos otras dos revistas muy similar a la anterior. La página izquierda es una imagen que cubre toda la página y al lado derecho hay una imagen que cubre la mitad superior de la página. Aquí hay otro estilo donde la imagen también está partida, pero cubre un porcentaje un poco más pequeño al lado izquierdo y un porcentaje al lado derecho de la página que está a la derecha. Ese es otro estilo que se usa mucho en revistas. Aquí vemos otro donde la imagen cubre, está repartida en un gran porcentaje en la página izquierda y un pequeño porcentaje al lado derecho. De todas maneras, existen las márgenes, no es una imagen total de fondo, pero en este caso, como vemos acá, sí es una imagen de fondo que cubre toda la página derecha y parte de la imagen pasó al lado izquierdo. Aquí vemos otro estilo donde es una porción de la imagen que está desplazada al lado derecho y a la parte superior, aquí en la página derecha, y lo mismo en la página izquierda, es otro estilo. Aquí la imagen está en la parte inferior, cubriendo las dos páginas. En este, similar a uno que vimos anteriormente, está repartida en las dos páginas en diferentes proporciones. Pero no necesariamente tienen que ser imágenes para revistas, en libros normales lo podríamos usar. Aquí tenemos un ejemplo con el libro de pruebas estandarizadas. Observen que hemos puesto una imagen de fondo que cubre la parte izquierda, el 100%, y un porcentaje en el lado derecho y está desplazada hacia arriba. Esos modelos que pueden servir para textos o libros normales. Muy bien, en este video vamos a ver cómo podemos hacerlo con un ejemplo como el que vemos acá o con este otro ejemplo como el que se aprecia acá. Vamos a prestarle atención, vamos a utilizar el brackets y aquí tenemos inicialmente cómo están las imágenes. Para ello vamos a usar este estilo que estoy destacando acá al lado izquierdo, background position. Estas dos imágenes normalmente como la haríamos, sería con background position left, o sea tirada a la izquierda, lo mismo esta imagen tirada a la izquierda, mostrando apenas la mitad de la imagen total, que es la que tenemos acá, esta imagen. Entonces cuando le decimos background left, tira a la izquierda, recuerden que la imagen en el libro cubre 1280 píxeles horizontales, y en la izquierda solamente habrían 640 píxeles, que eso es lo que está haciendo en este momento el background position 0px 0px 0 píxeles. Es idéntico a tener, en lugar de 0px 0px, tener left. ¿Qué significa este 0px? Es la posición horizontal que se empieza a medir desde la esquina superior izquierda de la página. Y este otro 0px es la posición vertical que se empieza a medir desde la parte superior izquierda de la página hacia abajo. Entonces hacia abajo vamos contando, en este caso son 0.825 píxeles que cubre el total de la altura de la imagen. Pero hacia la izquierda, como el tamaño es de 1280, solamente cubriría la mitad, lo mismo ocurrió acá. Entonces lo que vamos a hacer enseguida es procurar convertir esta página en su análogo, que sería right. Entonces lo que tendríamos que hacer es tirar la página hacia la izquierda, ¿cuánto? 640.
Eso es lo que vamos a hacer acá. Le vamos a decir que se tire hacia la izquierda menos 640 píxeles. Observen lo que ocurre. Nos queda exactamente la imagen cubriendo las dos páginas. Ahora, como nuestro objetivo es tener este ejemplo, o sea, vamos a desplazar la imagen hacia la derecha. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es correr esta imagen todo hacia la derecha, digamos 500 píxeles. Entonces aquí para la imagen de la izquierda le vamos a decir que se corra 500 píxeles, ahí se corrió, hacia la derecha. Lo mismo tendríamos que hacer con la del lado de la imagen que está en la página derecha, que en este momento está corrido menos 640. Al sumarle 500 píxeles nos quedaría menos 140. Entonces vemos que de esa manera obtenemos lo que observamos acá. Y si no quisiera 500, sino nada más 400. Entonces aquí 400 y aquí nos quedarían menos 240. ¿Observe? Ese es el mismo estilo que tenemos acá. Muy bien, vamos a ir para la siguiente página. Esta que tenemos acá, que es la que queríamos obtener según esta imagen. Entonces observemos cómo lo haríamos. Lo vamos a poner nuevamente en 00. Voy a ir aquí al brackets. Vamos a buscar las imágenes, son estas. Entonces vamos a dejarla nuevamente en 00, tal como lo teníamos antes. 00. Y la que sigue, esta, también en 00. Vamos a actualizarlo para que veamos nuevamente cómo nos quedaría. Entonces vemos las dos páginas quedan tiradas a la izquierda. Recordemos que para organizarla del lado derecho y que se tenga completa la página, utilizamos menos 640. Bueno, lo hicimos donde no era, acá en X, menos 640, y ahí tenemos la imagen total. La vamos a subir hacia arriba. Le decimos menos 300 píxeles, ahí subió, y lo mismo la de acá, menos 300 píxeles. Actualicemos. Aquí tenemos un error, una P que nos falta. Muy bien, y ahí quedó en la parte de arriba. Y lo que necesitamos es, como lo está mostrando acá, es correrlo hacia la izquierda. Lo vamos a correr también 500 píxeles. Le decimos acá menos 500 para esta, a la izquierda. Ahí se corrió. Y lo mismo lo haríamos con esta, que está en menos 640 menos 500 sería menos 1140. Perfecto. Ahí está tal como lo queríamos, tal como aparece en esta presentación. Bueno, eso es todo. Ya es cuestión que ustedes practiquen y diseñen sus propios libros. Recuerden que esto es de creatividad, de iniciativa, para tener un mejor diseño. Eso es todo. Hasta pronto.